Pues muy buenas tardes, un miércoles más a Fisio 101. Recuerden, un espacio para la rehabilitación y todos los temas de salud. Y pues bueno, estamos transmitiendo en vivo a través de Twitter y Facebook, a través de la red de Mood TV, MMOOD, Mood TV. Nos pueden ver a través de Instagram, YouTube y tenemos un podcast en Spotify. Recuerden, cada semana estaremos teniendo temas súper interesantes, tanto para el área de la rehabilitación, como para todas aquellas personas que no son licenciados en terapia física ni son del área de la salud. Hoy tenemos un tema súper importante. A veces pensamos, ¿por qué me siento mal? Me duele el cuello, me duele la espalda, me duele un brazo, no descanso. Y pues bueno, van al médico, les dan todos los medicamentos del mundo, otros les dicen que se pongan compresas, o sea, cojincitos con semillas, otras veces lo van y les meten de golpes y les hacen cosas raras y no se les quita. Y entonces ya no sabemos qué hacer, ya se fueron las aguas termales, hicieron de todo lo que pudieron. Pues fíjense que hoy vamos a tener a dos grandes invitados que los vamos a presentar en un momento, pero también es muy importante saber a veces que hay más partes de nuestro cuerpo y que no todo es músculo o piel. Por eso hoy miércoles vamos a hablar de fascia con dos grandes invitados. Pero antes de eso, quisiera presentar, como siempre, a Uriel Vilchis, que nos acompaña cada miércoles y se pone la camiseta de Fisio 101. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Fisio 101, otro miércoles, hablando de fisioterapia para fisioterapeutas, para profesionales de la salud y para la población en general que quiere saber a qué se dedican los fisios, qué tanto abarcamos los fisios. Como ya lo dijo Angie, hoy hablamos de fascia. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué ha tomado tanta importancia dentro de la terapia manual la fascia estos últimos años? ¿Por qué ha sido tan estudiada? ¿Por qué hay demasiados conceptos que se encargan de abordarla? Y bueno, evidentemente, pues mucho también enfocado como al tratamiento. Entonces, quiero dar la bienvenida a nuestros dos invitados. Claro, Angie, que sí. Bueno, antes de hablar de nuestros dos invitados, también déjenme recordarles que hoy es 18 de septiembre y que un 19 de septiembre, nos vamos a adelantar un día, tuvimos una grave tragedia en México, pero algo que también nos unió. Y en aquel entonces, un 19 de septiembre, a muchos terapeutas, en específico yo recuerdo a José Gal, el teniente, recuerdo a Rosy, recuerdo a Uriel Vilchis, a Mondragón, ¿quién más? ¿Quién más? Pues hubo muchísimos, ¿sabes? Pero alguien que dijeras, ellos tomaron la batuta y empezamos a movernos. Ay, se me acaba de ir su nombre. Guillermo Cuevas. Guillermo Cuevas también estuvo como mucho en la zona, también en las zonas de desastre. Y la verdad es que, bueno, después de un día de desastres de aquí en la Ciudad de México, de ver que no sabíamos qué hacer, entre ver los desastres, entre la que la ciudad era un caos, pues sí, la verdad es que muchos fisios nos empezamos a como a sumar, ¿sabes? Entonces, la verdad es que también quiero como aprovechar como el espacio para agradecer a todas aquellas personas, tanto estudiantes como licenciados, ya graduados, fisioterapeutas, ya consagrados, que se sumaron como a la causa. La verdad es que tuvimos como de las dos partes, aquellos que decían que qué necesidad había de que un fisio estuviera en la zona de desastre, que solamente iba a estorbar, que no podía ayudar demasiado, y finalmente pudimos demostrar que la fisioterapia pudo sacar como el nombre de la profesión en alto. Ayudamos muchísimas personas, colaboramos no solamente con las personas que estuvieron en el desastre, sino también todas aquellas personas que lograron a sacar a todas las personas del desastre, los topos. Yo creo que a ti te tocó muchos en las diversas zonas, en el centro, en el sur, en el norte, y muchas personas, compañeros míos, profesores, alumnos, la verdad es que quiero agradecer de verdad, año tras año, como siempre se los he dicho, no me voy a cansar de agradecerles de corazón el que hayan respondido al llamado, porque evidentemente pudimos sacar a flote la fisioterapia y demostrar de qué estamos hechos y que también servimos para el país y servimos demasiado. Claro que sí, y bueno, vamos a ver un video de un gran desastre, se los digo porque a mí me tocó en vivo y a todo color en viaducto. La primera imagen que van a ver en ese video es el edificio en viaducto que se desplomó con un espectacular encima, y yo estaba ahí, no dentro del edificio, gracias a Dios, pero sí estaba ahí y vi cómo cayó, cómo toda la gente empezó a salir. Me tocó correr a la farmacia del ahorro, comprar agua, cubrebocas, se los juro. Le decía hace rato a mi asistente, a Oscar, que recordar
hace rato que estaba yo juntando las fotografías, pero también acordarme de ese cariño y ese amor cuando el teniente Gael me dijo, oye, estoy formando un grupo, ¿quieres unirte? Vámonos, ¿a dónde? Repsaben. Nos llevó al Repsaben y todos pensábamos que eran médicos. Y nos decían que qué hacíamos, o sea, que si éramos traumas, que si éramos qué. Nosotros no, somos fisioterapeutas. Sí. Y llegamos con nuestras lonas que decían fisioterapia y bueno, no sé a ti también qué te pasó. Sí, fíjate que a mí me tocó cubrir como la zona de desastre en Lindavista. Entonces, yo literal me aventé, ¿no? Entonces dije, pues voy a armar un grupo. Que ya después fue cuando nos fuimos uniendo todos los grupos. Es una cadena Luis gigante. Nos fue juntando a como en un solo grupo, etcétera, pero fuimos como teniendo como zonas específicas. Empecé con mis alumnos y dijeron, sí, yo voy. No sé qué vamos a hacer, pero voy. Entonces después fui con mis colegas, con mis profesores, con compañeros, una de nuestras invitadas. De ahí la conocí, de hecho, sin pensarlo, de ahí la conocí inicialmente y después la conocí en persona. Claro. Y, híjole. Pues bueno, corre video, por favor, de lo que fue un gran desastre, pero que a la vez fue una gran unidad para todos los mexicanos. Y entre todo, para los fisios. Corre. Que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con los al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya bueno, pues para todos los que vieron ese video, bueno, lo vamos a subir a las redes de Fisio 101 y a las redes de Mood TV para que se ubiquen y pues bueno, sientan la alegría que siento yo en mi corazón de que ayudamos y pusimos nuestro granito de arena. Pero fíjense que no solamente se quedó en, ay, el primer día fui. Estuvieron más de 2 semanas diferentes brigadas de fisioterapia trabajando en los diferentes puntos. Posteriormente, en las mismas imágenes, muchas brigadas se fueron a Xochimilco y hacia otros lugares de que donde hubo áreas de desastre. Vinieron compañeros de Baja California, de Puebla, de San Luis Potosí, se sumaron, y estuvieron llegando hasta que, bueno, ya la última brigada estuvo en Álvaro Obregón 286, que creo que fue lo más desgarrador que tuvimos durante el sismo. En Álvaro Obregón 286 estuvieron, nos acompañaron varios fisioterapeutas del área deportiva, algunos fisioterapeutas que dan clases también en la NAGUA, que ahí sí me dijo, no des mi nombre, dice, yo ayudo, yo, ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos, porque fue un tema demasiado fuerte que hasta la fecha quienes estuvimos ahí, se nos llena el corazón de alegría por haber apoyado, pero también de tristeza, de saber todas las vidas que se perdieron en Álvaro Obregón 286, pero también ver la unidad de toda la gente y de todos los fisios, y muchísimas gracias a todos aquellos que aportaron y también a todos aquellos que nos regalaron vendaje, mucho material, la verdad es que cintas kinesiológicas, la verdad es que a mí particularmente me tocó que un proveedor me dijera, sabes que yo te dono una caja completa de cintas kinesiológicas. Igual. La verdad es que, y del interior de la República hubo muchos fisioterapeutas que dijeron, sabes que yo no puedo ir, pero ya mandé muchísimo material. La verdad es que de eso sí no nos podemos quejar, material hubo muchísimo, hubo mucha respuesta, hubo muchísima ayuda. Y lo más interesante, la gente no sabía que éramos fisioterapeutas, pensaban que éramos médicos, claro. Pero al final de ya de nuestras jornadas, oigan, bajaba alguien, ¿no? De andar allá arriba, trepado, revisando los topos, y decían, me duele un hombro. Interesante, ya no les decían, vaya al doctor. Les decían, allá está, en aquella carpita, los terapeutas. Sí. Y entonces ya se iban hacia allá, pero el primer día si fueran, son médicos, y nosotros no, somos fisioterapeutas.
Pero bueno, pasando a otra página, algo más alegre, y bueno, ya esto fue lo que recordamos del sismo, y más que nada haciéndolo como un homenaje a todos nuestros compañeros que nos apoyaron. Y entrando en materia, pues hoy quiero presentar a Alfonso Talledos, máster en fisioterapia y kinesiología deportiva, que hoy nos viene a hablar de... la fascia. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, de suma relevancia en la práctica de la fisioterapia, y por qué no hablar de la rehabilitación, que son dos áreas que están vinculadas estrechamente, y que a la fecha se habla, se dice mucho de la fascia, pero se entiende poco, se hace poco al respecto. Hay antecedentes que dicen en los últimos años se ha hablado mucho de la fascia, cuando en realidad incluso algunas culturas antiguas como la China ya empezaron a hablar de los canales tendinomusculares, que hablaban que eran canales como los meridianos acupunturales, pero que cubrían zonas extensas de la piel y que principalmente hacían recorridos subcutáneos. No mencionaban esa palabra, sino decían abajito de la piel, entre la grasa y la piel. Y me comentaban cómo esos canales tendinomusculares tenían una gran influencia en la salud o en la restricción de la misma, en una alteración de movimiento o en una facilitación de movimiento. Es años después que se ha venido investigando un poco más. Ahorita podemos criticar tal vez el canal tendinomuscular, pero como escuchaba en la mañana, eso decimos ahora con los adelantos tecnológicos, con todo lo que tenemos nuevo para investigar, cuando en realidad en aquella época se investigaba con lo que se podía, con lo que se tenía, y con eso bastó para sentar la base de lo que ahora es un gran proyecto de conocimiento, como entender la fascia, su función, todo lo que son sus propiedades, pero principalmente cómo interactúa en el equilibrio de la salud. Ok, y bueno, Uriel Vichy, si gustas presentar a nuestra siguiente. Claro que sí, tengo el super gusto, y de verdad lo digo con mucho gusto, presentar a una excelente fisioterapeuta, pero ante todo gran amiga, una colega. Ella es Saraí Armenta Chapa, ella es licenciada en fisioterapia, máster en fisioterapia deportiva, docente universitario también, y una súper, súper conocedora de la fascia. Hola, Saraí. Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Felicidades también a ambos por su programa. Y pues bueno, venimos a hablar un poco de la fascia, que es uno de los temas que me apasiona tanto, y qué mejor que compartirlo con grandes colegas como ustedes. Y como bien comentaba ya el licenciado Talledos, pues bueno, relativamente es un tema que más o menos podemos considerar nuevo. Yo creo que la fascia era un tejido que se consideraba muy poco, porque siempre le dábamos mucha más importancia a las grandes estructuras del cuerpo, pero si consideramos la fascia como este gran tejido que nos envuelve desde los pies a la cabeza, pues realmente yo creo que todavía estamos como muy en pañales sobre la investigación de la fascia. Y pues bueno, gracias por compartir y por darnos también a nosotros este foro para que la gente conozca y los fisios también se interesen mucho más en el conocimiento de la fascia. Pues bueno, estamos hablando de fascia. Los fisioterapeutas sabemos qué es la fascia. Creo que muchos médicos podrán decir que no saben qué es la fascia. Pero si yo te doy mi mano y alguien común que no es del área de la salud ve mi mano, ¿cuál es la fascia? A ver. Sí, ¿cuál es la fascia? Pues mira, bueno, ahorita te... Sí, digo, explícale a quien no sea del área. A quien no lo sepa. Pues la fascia básicamente es un tejido, nosotros le llamamos... Ejemplo, esta es la piel. Eso es la piel, exacto. Ah, bueno, si lo quieres ver como explícitamente, sí. Hablamos que tienes la piel comparte inervación y comparte tejido con muchas capas de tejido subyacente. Entonces, si yo palpo, por ejemplo, la mano de Angie, tengo aquí la piel. Por debajo de la piel voy a tener un tejido, que es un tejido muy superficial, que se conoce como fascia superficial. Después tengo un tejido que es tejido celular subcutáneo, que también lo conocemos como grasa. Y a partir de ahí empiezan todas las estructuras corporales como músculos y huesos, que son las cosas que estamos como más familiarizados. Cada una de estas estructuras tiene una cubierta. Esta cubierta tiene un nombre específico, pero en la generalidad se conoce como fascia, ¿no? Por ejemplo, la cubierta del hueso se llama periósteo, pero es fascia. La cubierta de los músculos se llama endomisio, perimisio, también dependiendo de la zona donde esté, pero todo eso es fascia. Entonces, podríamos hablar de la fascia, a lo mejor coloquialmente, es una forma en la que yo se lo explico incluso a mis pacientes, claro. ¿No? Les digo, si ven ustedes un pollo, por ejemplo, la pechuga de un pollo crudo, sí. Digo, es un ejemplo bastante burdo, una pechuga. Pero la verdad es que es bastante visual, ¿no? Entonces, si tienes una pechuga cruda, alcanzamos a ver como una tela blanquecina, eso es fascia, y nosotros estamos rodeados de fascia desde la cabeza hasta los pies. Ok, las abuelitas y algunos que dicen,
decían que ese pequeño cosa babosa que se ve entre el cuerito y el músculo del pollo, claro, es grenetina. ¿Cómo bueno, ves? De hecho se puede considerar que sí, porque es colágeno. Sí, claro, es colágeno. El tejido que se conforma a la fascia es colágeno y elastina. Colágeno en mayor proporción, en mayor densidad en algunas zonas, en menor densidad en otras. Y la fascia fue hecha tan inteligentemente en nuestro ser que tenemos lugares de mucha movilidad, pero también de mucha restricción. Unos lugares donde no se necesita movilidad neurofacial es en la palma de las manos y en la planta de los pies. ¿Qué es movilidad neurofacial? Ah, la movilidad de la fascia, cómo se desplaza la piel en algunos segmentos. Ahora, ¿qué relevancia tiene? Si yo, por ejemplo, a Uriel le pido se descubra el brazo y le pido que me haga una flexión y extensión de codo, como ejemplo, hazlo, siente tu movimiento libre. Ahora, un simple movimiento de desplazamiento, ¿de qué? ¿Medio centímetro te gusta? Sí, más o menos. Hazlo, el movimiento de flexión. ¿Sientes la restricción? Sí, claro. Sí, ahora, se siente. Si yo desplazo la fascia medio centímetro en sentido opuesto, se claro. favorece el movimiento. A ese nivel podemos modificar la función de la fascia para facilitar o restringir. Por eso se habla que el tejido facial es ininterrumpido, envuelve todo lo que somos, desde lo más superficial a lo profundo, a lo seroso, vasos capilares. Pero lo más importante, la fascia está bañada de terminaciones nerviosas amielínicas y mielínicas, que son el medio en el que se va a comunicar la fascia con, vamos, todas las estructuras de nuestro cuerpo a través de la fascia con el sistema nervioso. Por eso se considera que la fascia es como el internet de nuestro cuerpo, que mantiene informado todo en ese módem que tenemos arriba. Claro, es una red muy grande. Yo les decía el lunes por ahí, me levanto y desde la mañana me acompaña en el movimiento todo mi día. Les decía la fascia. Y pues bueno, digo, pero, hablando de la fascia. Últimamente hemos escuchado demasiadas metodologías, ¿no?, en terapia manual que se dedican como al trabajo de la fascia. ¿Por qué ha sido tan importante o por qué es tan importante conocer este aspecto de la fascia para los fisioterapeutas? ¿Nos pudieras contestar? Sí. Lo que pasa es que yo creo que se han venido haciendo grandes descubrimientos sobre la función de la fascia, ¿no? Entonces, un poco también complementando lo que ya comentaba el licenciado, es que justo la fascia, al estar presente, podemos decir que es omnipresente en el cuerpo, lo que hace es tener repercusión en zonas totalmente distales a, por ejemplo, la zona de dolor o a la zona de la lesión. ¿Algún ¿no? ejemplo? Algo, por ejemplo, que también me funciona mucho para explicarlo tanto a mis alumnos como a mis pacientes, es que si nosotros visualizamos a la fascia como esta gran tela, entonces ustedes imagínense que cualquier restricción en la fascia nos puede de pronto generar una restricción en el movimiento. Imagínate, Angie, que justo la ropa que tú traes ahora, de la nada se encogiera dos tallas, ¿no? ¿No te sentirías como presionada? O sea, justo no claro. podrías moverte, ¿no? Sentiría como chorizo mal amarrado. Otro ejemplo, muy bien dicho. Otro ejemplo también muy sencillo de entender es como pensar en a lo mejor una cicatriz, ¿no? Un proceso cicatrizal por cualquier herida, etcétera. Entonces, si yo pienso en mi saco como parte de esta gran fascia, si yo tengo aquí este tejido fruncido, digamos, coloquialmente hablando, cuando yo quiera generar movimiento en una zona más distal, en una zona alejada de la zona de la cicatriz, si esta cicatriz tiene ciertas adherencias o está, digamos, una tela fruncida tal cual, yo no voy a poder generar movimiento en otra zona distal. Entonces, justo esto fue lo que empezaron como a investigar, y justamente lo que estás comentando, Uriel, es que muchas de las metodologías que hoy en día se están trabajando tienen como base justo la base de cadenas musculares, ¿no? Cadenas miofaciales. Podemos hablar de, por ejemplo, terapias en suspensión, que están muy de moda ahorita, y todas las técnicas o metodologías globales como cadenas musculares GDS, método Messier, RPG, que es reeducación postural global, wow. Y bueno, muchas otras que podremos comentar. Okay. Bueno, pero hay un detalle muy importante, ¿no? Porque de fascia, como decía hace rato, hablamos, pero poco se menciona el principio de la biotensegridad aplicado sí. a la fascia. Y la biotensegridad es la base que fundamenta la función en el equilibrio de la salud física del individuo. ¿Sí? Hablar de biotensegridad es hablar de un principio que nos llevaría a entender cómo estamos conformados y cómo es que a través de la biotensegridad la fascia
nos da la forma, nos da la postura, nos da la función, nos da la fuerza, nos da el reposo, nos da el equilibrio metabólico cuando se encuentra funcionando adecuadamente. Pues seguiremos hablando de la fascia ahorita que regresemos de un corte. No le cambien porque esto se va a poner muy bueno. Es que pica uno, ¿verdad? Ahí. Sí. Cuando me convertí en mamá, empecé a buscar alimentación más sana, productos orgánicos, y de repente me topé con un curso de agricultura urbana, el cual tomé, y empecé un huerto en la ventana de mi departamento. La experiencia de cultivar una parte de mis alimentos y de ver florear una lechuga, específicamente descubrir que las lechugas floreaban, fue como mi momento donde me di cuenta de lo desconectados que estamos las personas que vivimos en la ciudad de todos los procesos de producción de los alimentos que consumimos. En este proyecto llevamos ya 6 años. Las personas que trabajamos aquí nos une la pasión por transformar espacios en la ciudad, hacerlos verdes, productivos, hacer espacios de calidad para mejorar la vida de los habitantes en la ciudad. La unidad de Tlatelolco, diseñada por Mario Pani, es concebida como una ciudad jardín. Más del 50% de toda la unidad de Tlatelolco es área libre verde. Entonces, eso es algo que ya no vemos en ningún desarrollo urbano, ¿no? Entonces, yo te diría que este proyecto en el espacio, o sea, por todo el contexto, el espacio, la manera en que lo hemos desarrollado y que trabajamos, es un espacio único en el país. Es un espacio, pues, consecuencia del sismo de 85, donde se encontraba la Torre Oaxaca, una torre de las altas, como las que están aquí al lado. Esa torre se dañó en 85 y la demolieron en 1990. Cuando llegamos, pues fue un gran esfuerzo por parte de las autoridades apoyarnos sacando una gran cantidad de cascajo y basura que se encontraba de este lado, y es ahí donde pues empezamos nosotros. Hemos hecho investigaciones en este espacio por más de un año, donde medimos cómo este espacio realmente está generando un cambio climático a nivel local, en el sentido de enfatizar la importancia de las áreas verdes como microclimas en la ciudad, en cómo áreas densas y verdes pueden mejorar nuestra calidad de vida en términos de temperatura, de confort, de humedad. Pues regresamos a Fisio 101 con este tema tan apasionante de la terapia manual, la fascia. Pero bueno, vean lo importante, chicos, que es capacitarse. Buscar siempre aprender. ¿Y qué creen? Los chicos de Fisioneuro, pero en específico Pablo César de Fisioneuro, nos acaba de enviar un excelente video de por qué debemos de tratar de seguir capacitándonos en el método Boba. Corre video, por favor. Hola, soy Pablo Reyes. Te quiero invitar a nuestro curso introductorio BOBAT. El concepto BOBAT trabaja a través de la manipulación y facilitación de la postura y el movimiento, buscando así la reactivación y funcionalidad del sistema nervioso central con el cuerpo y su entorno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. ¡Te espero! Pues bien, ¿vieron cómo Fisioneuro se preocupa por la capacitación a través del método Bobat? Estos cursos que ustedes vieron en pantalla van a estar rotando en nuestras redes junto con el video para quien le interese la terapia neurológica. Muchísimas gracias a Pablo César por darnos esa calidad y calidez con todos los que han rotado por él por diversas instituciones, porque es un maestrazo. Y si pueden hacer el curso introductorio Bobat adulto, lo tendremos en la Ciudad de México en diciembre. Cualquier cosa, los podemos al correo de Fisio 101 o a través de las redes de Mood TV. Recuerden, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, en el podcast, para enterarse de cada una de las capacitaciones. Si en tu estado organizas de manera
certificada, profesional, cursos, mándanoslos para nosotros pasarlos durante el programa y que todos nos enteremos. Y pues bueno, tenemos algunas preguntas del que nos están viendo. Si gustas leernos alguna. Sí, mira, tenemos la pregunta de Ángelo Rojas, que la verdad creo que viene como mucho ad hoc. Dice, hace más de 10 años pensamos que tenía una pierna más corta y el hombro más caído que el otro. Bueno, ahora sé que tengo escoliosis y me gustaría saber qué tipo de tratamiento o ejercicios que podría hacer. Actualmente hago natación y gimnasio, pero con peso muy leve. ¿Qué más podría hacer para reducirla? Ok. Pues mira, recomendarte ejercicios, un tipo de tratamiento, sin hacer una evaluación previa, conocer tu caso, tus antecedentes, tanto vamos actuales como pasados, tu proceso de evolución sería muy aventurado y aparte de todo un tanto irresponsable. Lo adecuado sería localizar algún fisioterapeuta profesional del área, no improvisado. Quiero señalar muy bien, dicen que el sol nace para todos, pero en la salud no podemos hacer eso. Luego entonces, si ustedes van a acudir a un servicio de fisioterapia, les aconsejo por ahí chequen la página de buholegal.com en la consulta de cédulas. Ahí meten el nombre del terapeuta que los va a atender y va a arrojar los datos en qué escuela estudió, cuándo se tituló, y si verdaderamente es un profesional de la salud. ¿Ok? Entonces, esto lo hago mención porque debemos ir terminando con ese intrusismo profesional que nos agobia, donde algunos profesionales del deporte dicen querer trabajar la fisioterapia, algunas escuelas que no están registradas debidamente al igual, ¿no? Pero bueno, pasando a la pregunta, el detalle está en que nosotros como seres humanos nos movemos basados en un principio llamado biotensegridad. ¿Qué es la biotensegridad? La biotensegridad es aquel principio de equilibrio basado en ejes de carga y ejes de tracción. ¿Qué quiere decir? Los ejes de carga en este caso sería el esqueleto como tal, y los ejes de tracción serían los músculos, tendones, ligamentos. El detalle del principio de la biotensegridad dice que si estos tejidos blandos desaparecieran, aún el cráneo con su sutura se desarmaría, los dientes se saldrían, porque son medios de sujeción que conllevan, vamos, la interconexión neurofacial. Ahora bien, estos ejes de carga, como hablaba, los músculos, van a traccionar tanto en equilibrio o un movimiento sinérgico, que es el equilibrio general de los músculos, y en el caso de una escoliosis o una rotoescoliosis, alguno de los grupos musculares sufre esa alteración en sus líneas de carga. Por lo tanto, los ejes de esa carga están alterados, llegan a rotarse o llegan a desplazarse hacia adelante, hacia atrás, dependiendo del grado de la patología que se esté desarrollando. Lo conducente ahí es ver si es una escoliosis congénita o fue adquirida, es decir, una patología estructural o postural. Una vez que se defina, sí podríamos ya determinar qué tipo de ejercicios están condicionados para su tratamiento, adecuados a él, no adecuarlo a él al ejercicio, el ejercicio adecuarlo a él y posteriormente avanzar. Ahora bien, sabemos que todo músculo, toda articulación que deja de moverse en un arco de movilidad propio para lo que fue hecha, va a empezar a tener adherencias, va a empezar a tener restricciones. Y entonces estaríamos incumpliendo ese principio del movimiento continuo, donde nos marca desde un objeto, desde el punto de vista macroscópico y microscópico, que tiene la necesidad de estarse moviendo. Y aún a nivel celular, la fascia intercomunica con el principio de la biotensegridad para mantener ese eje de movimiento activo, preservar la salud y tratar de mantener ese equilibrio que se rompió cuando algún músculo entró en mayor tensión o en un espasmo y el otro no, logrando ese desequilibrio postural. Lo menciono de esta manera porque sabemos que en estos medios de difusión hay mucha gente que no es profesional del área y quisiera que lo entendiera, ¿no? Con un músculo que esté trabajando mal en uno de los semicuerpos, ya izquierdo o derecho, vamos a tener una descompensación. Esa descompensación va a generar una alteración de movimiento y a través de lo que son las cadenas musculares vamos a tener afectaciones en un rango mayor de afectación. Ahora bien, ahí la fascia es donde entra en su principio de corregir un músculo estimulando de manera correcta, pero aquí okay. La compañera. Entonces, bueno, respondiéndole a Ángelo Rojas, nos podría decir usted que independientemente de que esté nadando, de que tiene un hombro descendido, estaría muy importante que fuera a un fisioterapeuta para que le hagamos el cuadro clínico. Así es, porque lo que él nos refiere es su perspectiva o lo que ha escuchado, es su interpretación. Claro. Pero
hay que ser objetivos, nunca subjetivos al dar un consejo. Y en este caso, lo adecuado antes de tratar de comprender o responder algo que lo confunda un poco más, sería acude con tu fisioterapeuta profesional que se haga cargo y también contribuye cumpliendo con tu tratamiento. Si te mandamos ejercicio, haces ejercicio. Te mandamos con cuidar tu postura, cuidas tu postura. Si te decimos, vamos, evita usar esas chanclas viejas cuando llegas cansado del trabajo y bota los zapatos. Dices, ay, todo chueco, pero me siento a gusto. No, es cuando más debes de preservar. Tu cuerpo va a entrar en reposo. La fascia va a recuperar su estructura. Todo lo maltratado, el maltrato que le dimos en el día, va a entrar en reestructuración. Por eso es que en la noche parece que crecemos. Y en la tarde que llegamos a casa sí, nos vemos más chiquitos, ¿no? Pero todo eso tiene que ser evaluado definitivamente de manera profesional. Es un desequilibrio neuromúsculo-esquelético. Es una alteración a nivel de la fascia, porque la fascia dicta que, cómo se contrae el músculo cuando se suelta. Recordando esto de que así como la fascia segmenta, separa, también intercomunica, ¿sí? Y la intercomunicación debe de estar alterada al grado que está padeciendo este problema. Ok, y pues bueno, para la gente que nos está viendo, hablando de fascia, dentro de toda tu área clínica y de pacientes, ¿en qué áreas trabajas la fascia? Uf, a ver. Yo trabajo mucho con pacientes de traumatología y ortopedia, que es pues prácticamente hablar de pacientes con cualquier alteración a nivel músculo-esquelética. Y también quiero platicar un poco, aparte de la ortopedia, también un poco algo que en México se conoce muy poco, porque es, podríamos decir que es un área más de los osteópatas, que por ejemplo en Europa se hace muchísimo, que son todas las manipulaciones viscerales, ¿no? Que, bueno, también es algo donde hemos venido explorando un poco cómo esta gran tela facial también tiene repercusión, porque a fin de cuentas termina también recubriendo a este tejido visceral. Entonces, algo muy importante que me parece comentar es que muchas alteraciones musculoesqueléticas pudieran incluso tener un origen visceral, ¿no? Un ejemplo muy sencillo también para que lo entiendan fácilmente es, por ejemplo, cualquier lesión a nivel hígado, ¿no? El hígado está del lado derecho del cuerpo y si el hígado, por ejemplo, está en un proceso inflamatorio, si tiene, no sé, cualquier golpe o sufre algún tipo de adherencias o alguna restricción por protección, normalmente esos pacientes van a tener unos dolores referidos más hacia el hombro derecho, ¿no? Porque de alguna forma el cuerpo es tan sabio que justo con esta interconexión que ya nos comentaba el licenciado, lo que busca es siempre integrar, conectar y al mismo tiempo también proteger a todos los tejidos. Entonces, si yo tengo una lesión en mi hígado o algo se está generando ahí, mi cuerpo va a querer protegerlo y la forma que tiene de hacerlo es acercando o encapsulando o como abrazando el tejido. Si yo genero eso en mi cuerpo, pues mi cuerpo va, o mi cerebro, en este caso el sistema nervioso, va a sacrificar la posición del hombro en función de proteger, por ejemplo, el hígado. Entonces, estos pacientes son esos pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Ya hice de todo y me sigue doliendo el hombro. ¿Por qué? Porque posiblemente no le hemos dado como al clavo. Entonces, eso es una gran área que todavía se puede explotar, que se sigue haciendo mucha investigación al respecto. Pero bueno, es una de las cosas que también trabajo. Y cualquier otra cosa que preguntabas, como por ejemplo, bueno, conocemos ya patologías como la fascitis plantar, incluso, por ejemplo, algo muy común a nivel cabeza y bueno, cráneo cervical, cefaleas, ¿no? De origen cervical, tiene muchísimo que ver con la tensión de la fascia. Muchas veces se pensaba que los dolores de cabeza eran solamente ocasionados por migrañas, ¿no? Y el problema de la migraña es un problema de vasodilatación. Entonces, lo que hacían antes era dar medicamentos que vasodilataban y entonces estos pacientes seguían con dolor. Y la razón es porque el origen de estos dolores de cabeza incluso pueden tener un origen a nivel de tensión miofascial de todos los músculos que van a cubrir la cabeza y el cuello, ¿no? Son como de las cosas que más hago. Pero en general, en cualquier tipo de articulación, en cualquier estructura, la fascia sí o sí va a estar involucrada. Oye, Sari, evidentemente, pues, este tema de la fascia es súper, súper amplio, ¿no? Ya nos hiciste una introducción a esta parte de la fascia, ¿no? Ahora, desde el punto de vista visceral. Aquí hay una pregunta de Julisa Compeán. Dice, ¿cuáles son las bibliografías recomendadas para indagar más en el tema de la fascia? Uf,
Hay muchísima gente, perdón, ahorita no sé si quiera comentar igual, pero hay mucha gente que a nivel mundial está haciendo ya investigación sobre la fascia. La primera persona que, bueno, no tal vez no fue la primera, pero es una de las más reconocidas, es un doctor francés, que él es cirujano de manos, se llama Jean-Claude Guimbertot. Y él tiene muchísima bibliografía, él tiene incluso libros y tiene muchos videos, tiene un canal en YouTube que lo pueden seguir, donde él hace videos de la fascia viva, ¿no? Porque también hablamos de un tejido vivo, es muy diferente. Es muy diferente verlo, por ejemplo, en una disección, a verlo en un tejido vivo. Entonces, esta persona es una de las que más investigación ha hecho sobre la fascia. También puedes buscar, por ejemplo, en Estados Unidos está un cuate que se llama Thomas Mayer, que él, justo su libro se llama Anatomy Trains, y entonces muchas de las metodologías de cadenas musculares tienen esta base. A nivel Francia, por ejemplo, bueno, Guimbertot es francés, pero también en Francia se desarrollaron estas metodologías de François Messier, también. Hay muchos libros, que el manual del mesierista, por ejemplo, por decirte algunos. ¿Quién más? André Pilat, que es polaco, él también es uno de los que más sobre fascia habla, y los hermanos Stecco, que son italianos, Carla Stecco y Antonio Stecco. También Himberg, que se refiere en su apartado sobre las maravillas de la fascia, ¿sí? Porque lo menciona así como maravillas, porque a lo largo de la investigación que se ha hecho sobre esto, sabemos que dicen, es ok, la fascia envuelve al músculo, que el epimicio, el endomicio, el perimicio, lo mismo al el epineuro y todos esos rollos, ¿no?, que envuelve. Pero también se descubrió recientemente que la fascia tiene algunos puntos como perforación llamados también septum, ¿cierto? Y que curiosamente estos septums están muy relacionados, están prácticamente en el trayecto que utilizan algunos canales acupunturales para estimular los terapeutas durante nuestras terapias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en Fisio 101, a punto de iniciar la transmisión del día de hoy, y vamos a hacer una demostración de una de las técnicas que también que favorece mucho la liberación de la fascia. Esto es a través de una tracción en sentido negativo y en un sentido centrípeto para relajar los músculos. Para esto vamos a utilizar la categorización típica del Cupinti Therapy o terapia con ventosa. Una falla técnica, se corrige, y bueno, aquí vamos a hacer desde dos perspectivas, que podría ser la fija, la podemos alternar para hacer un recorrido paravertebral. En este caso, recordemos, estamos un tanto improvisando en esta área, para tener una demostración, podemos retirarla. Otro sentido de aplicación sería la ventosa móvil. Y aunque se sugiere mucho que si no nos quedan esas marcas tipo pepperoni no funciona, pues la verdad es que eso es una falacia, porque tenemos el resultado ya que estamos haciendo un desplazamiento de la fascia a través de un sentido negativo. Al igual nos podemos relajar, bueno, podemos trabajarlo, perdón, a través de desplazamientos, estiramiento, compresión. Desplazamiento, estiramiento, compresión. O el clásico modelo de la terapia manual que nos refleja la técnica del Twina, que nos permite oscilar a través de movimientos coordinados buscando el ritmo pélvico y de columna para liberar la tensión de los espacios intervertebrales. Bien, por el momento esto sería algo que podemos compartir, dadas las circunstancias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en Fisio 101. Pues bueno, regresamos después de este video y le cedo la palabra a Alfonso Tallados, que nos hizo el favor de hacer este pequeño, pues pudiéramos decirle, una práctica, vamos a decir, una demostración de lo que se puede hacer con el cupping. Ok, pues miren, ya ven que el cupping de pronto tomó mucho auge, por todas partes se hablaba hasta de una técnica que me pareció, no quiero decir de risa, pero es un tanto graciosa, cuando dijeron, es la técnica pepperoni, que dejaban marcada toda la espalda de un individuo ahí. Dije, no. Ese punto, vamos, quisiera destacarlo. Usar el cupping
nos sirve la liberación miofascial para hacer una tracción negativa de la piel, manejo de tejido blando negativo. Ahora, ¿qué nos hace eso? Nos ayuda a movilizar la fascia, nos ayuda a quitar adherencias, nos ayuda a facilitar el movimiento, pero no necesariamente tiene que ser un factor negativo. Más adelante también vamos a ver un video donde hacemos una técnica neurosensitiva de liberación miofascial. Ahora, el cupping como tal, al generar una presión negativa, lo que hace es estirar la piel, es estirar la fascia y modificar un tanto el proceso metabólico de la misma. Sabemos que la fascia está compuesta principalmente por una red de colágeno y elastina y que en su interior circula la sustancia fundamental o sustancia P, que es una sustancia de tipo coloide. Y esa sustancia, cuando entra en un proceso de... Normalmente la sustancia P se mantiene en un estado de solución, pero cuando entra en un proceso de gelogelosis es cuando le decimos hay un punto gatillo, hay un punto miofascial. Y ese estado de gelosis es el que con la práctica del cupping podemos eliminarlo con un mayor grado de eficacia, y con una mayor certeza, siempre y cuando sepamos utilizar las libras de presión que vienen graduadas en cada una de estas esferas propias para el cupping. Ahora bien, si nosotros también debemos de considerar que las libras de presión se manejan desde ligeras, medias a profundas, independientemente del tamaño, que fuera uno.